escribió libros y libros y libros, doctos, teólogos de la Iglesia, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Guillermo de Ockham. Quería saber, quería descifrar en alguno de estos textos algo del misterio de aquella mujer. Quería comprender a través de la lectura de estos libros algo de lo que le había dicho Teresa de Jesús. Y tanto buscó y miró y buscó y miró que parecióle a él también estar acompañado de una sutil, misteriosa e invisible presencia.